no pasa. Hoy de mañana vino el camión, vino sí, el camión regador, vino de mañana, pero como a las 11 de la mañana vino. Pero pues ahora ya estamos hartos de comer tierra. Y no es. Y no es. Nah, esto es. Sí, esto es. ¿Pasa todos los días esto? ¿No viene el camión regador todos los días? No, ha venido, pero vienen, te digo que vienen. Esporádicamente. No, sí, no es todos los días que vienen. No es todos los días. No. Sabemos muy bien, somos sabedores, que la avenida capaz está quedando buena, está quedando linda, falta poco para terminar, pero lo único que pedimos nosotros es que al menos que venga el regador, porque obvio que si están trabajando va a haber inconvenientes, pero que al menos que vengan a regar, porque esto, ahora, a esta hora que están ustedes acá, esto, pero ahora porque están ustedes acá, pero si no, esta es una hora pico de trabajo. Van y vienen los camiones. Auto, camiones, todo. Uy, no se ve nada, no se ve nada, hermano. ¿Fin de semana? No pasa nadie, ¿no? ¿Fin de semana? No pasa. Desde el viernes, o sea, viernes, sábado y domingo, acá es parece el desierto, porque lo que es de tierra y todo, es impresionante. O por lo menos que pongan carteles que menieron la velocidad, digo, porque aparte hay criaturas, usted ve, hay criaturas en la calle, digo, que andan también, digo, pero... Uy. Pero lo que nosotros queremos es que al menos que la vayan llevando con riego, con cosas, porque esto acá echaron pero viajes y viajes de material de Portland. O sea, eso pasa en los camiones y va levantando, porque eso lo movieron no sé cuántas veces lo movieron. O sea, yo no soy arquitecto ni nada, pero eso sé. ¿Pase también los fines de semana? Pero y es posible, digo. Que pase, ojalá que pasara. Sí, por lo menos tres veces al día tiene que pasar. Y bien mojado. Tres veces al día tiene que pasar. Digo, pero hoy pasó a las 11, después. Ahora, digo, ahora como pasó, dice el vecino. Ahora pasó. Pero, no sabemos. Digo, esto es una lotería acá. Ahora nunca pasa. Nunca pasa.